estoy mostrando a mis hermanos la comuna. Este es, simplemente es una comuna de la octava región del Biobío. Simplemente es nuestra comuna de Coronel. Por ahí de Jonás parece. Por esos lados. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Me encuentro acá en uno de los cerros, el cual tiene una vista panorámica de Coronel Centro, ¿no? Hacia mi espalda está Coronel Centro, están los barcos, los puertos de Coronel. Es un lugar muy, muy bonito, ¿no? Así que bendiciones. El día está llovizneando, ¿no? Está hogarugando, como lo dicen acá en Chile también. Saludo a mis hermanos en el Señor, les bendigo, doy gracias a Dios porque me da la posibilidad de estar en este lugar admirando una de las bellezas acá de Coronel. Saludo Pastor José Venegas, muchas bendiciones para usted también. Y bendiciones a Talca, porque todavía está en Talca, bendiciones para allá. A mi hermana Evelyn, oye, hermana Tabita, ¿cuándo voy a buscar los pollos? Díganle, hermano Tavita, ¿cuándo voy a buscar los pollos? Ya, bendecirle a todos, hermanos. Y contento acá de estar en este lugar, mostrándole a través de este Facebook una vista panorámica de Coronel. Coronel, una tierra muy bendecida. Está siendo bendecido, Coronel. ¿Ves? Ahí está el puerto. A mi espalda está la... Coronel Centro, a ver si lo veo ahí. Ahí. Por allá está Lauri. Y varias poblaciones acá cerca del centro. Les bendigo entonces y les declaro muchas bendiciones. Ya. Ahí. Ahí está la caleta, los rojos. Ya está en la temporada también, nuestros hermanos pescadores. ¿Se puede ver bien? Ahí está. Amén, mi hermana Evelyn. Se han quedado mucho en la casa, ¿eh? Ya. Ahí hacia abajo está, hermano, la plaza de Coronel. Ahí está los árboles que rodean la plaza, los buses. Hola, sobrina Ruti, bendiciones para ti. Hola, profeta Cristian Vázquez, bendiciones. ¿Cómo estuvo el turno de noche? Mi hermana Jani, Dios bendiga a mi hermana Jani, que queriendo mostrar el paisaje y ver cómo los hermanos se conectan, ¿no? Qué lindo, ¿no? ¿Qué será la hermana Jani? No irá a visitar cuando ya tenga el bebé ya, la hermana Jani. No sabemos nada de la hermana Jani, se los perdió. Saludos para Gloria ya en nacimiento. ¿Qué decirle, hermano? Todo esto lo ha hecho el Señor. Dios bendiga las iglesias. Hay bastante iglesia acá en Coronel. Y todo esto lo ha hecho Dios para disfrutarlo. Para que ustedes puedan contemplar. Este es simplemente la comuna de Coronel. La octava región de Chile es muy grande. Esta es la comuna, simplemente la comuna de Coronel. Imagínense, todo rodeado y para allá no tengo vista. Si no, le mostraría hasta dónde llega nuestra comuna.
y para ese lado tampoco tengo pista, pero estamos rodeados y estamos con ese mar. Gracias a Dios ya pasamos 27 de febrero, ese mar que tranquilo nos baña. Con este paisaje también, meditar, hermanos, que esto que es hermoso no se compara con lo maravilloso y esplendoroso de estar en el cielo. Sí, hermano, quiero aprovechar de decirle que esta belleza no se compara con lo hermoso que está arriba en los cielos esperando, hermano, a los hijos del Señor. Así que mensaje para mis hermanos, búsquenle, hermano, buscarle mientras él pueda ser hallado. Bendigo a todos y les declaro la bendición este día. Este es un día central, un día miércoles, ya a mediados de semana. Bendigo a los que están trabajando, laborando. También estamos pidiendo a Dios un trabajo, que se abra una puerta de trabajo. Ojalá se abra una puerta de trabajo. Y nos quiero pedir al Señor que se abra una puerta de trabajo en la municipalidad para recibir también la bendición. Gloria a Dios. Acá estamos entonces en, bueno, le han denominado el Cerro La Virgen. Yo puedo decir que aquí estamos en un cerro, en este lugar. Pero, ahí está. En este lugar estamos. Ah, no, no, no venimos a pagar manda, ¿eh? No, he venido a deleitarnos en esta belleza y la oportunidad que Dios nos da de estar disfrutando este lugar. Para nuestro hermano de las naciones, estamos acá en Chile y esta es la octava región. Ahí está. Bendiciones para nuestros hermanos. Que la gracia del Señor y el poder de Jesucristo les bendigan a cada uno de ustedes, invitándole a que nos acerquemos, que busquemos más al Señor. Amén. Y no se olvide que Él le ama y que también nos ha creado y nos ha dado la oportunidad de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, también este Dios necesita que le adoremos. Recuerde que le dijo a la mujer samaritana: la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores me adoren en espíritu y en verdad, y de tales adoradores él busca. Amén. Él está. Dios bendiga a mi hermano Rodrigo. Vamos, acerquémonos, hermano, busquemos un momento para estar a solas con Dios, deleitémonos en su presencia, invoquemos su nombre. Él es bueno, Él ama, el amor de Dios es eterno, es infinito, no se puede calcular, el amor de Dios es alto, ancho, profundo, el amor que Dios muestra para con nosotros, el amor que Dios nos ha dado. Porque su palabra dice que de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo Jesucristo para salvarlo. Así que bendiciones a todos. ¿Ya? Bueno, para los hermanos de afuera que puedan disfrutar desde acá, entonces, de lo alto, este paisaje.